Podemos exonerarlos parcialmente de los cobros. Una buena noticia para los comerciantes del mercado número 3. Tras sostener dos reuniones con los dirigentes de dicho centro de abastos, el alcalde Teddy del Águila Groner anunció la suspensión hasta el 30 de junio el pago de 50 soles por alquiler de puestos o merced conductiva. Indicó que evaluarán si ampliarán dicha suspensión. Hoy día los he tenido en el despacho de alcaldía, una reunión amplia, los hemos escuchado, han expuesto sus motivos, han justificado el pedido para que se mantenga la merced conductiva, dada la situación actual dentro de la reactivación económica y la pandemia. Y yo les expuse algunas situaciones que siempre se presentan por razones de estas restricciones, pero yo les he pedido colaboración. O sea, de repente nosotros hacemos nuestro trabajo, podemos exonerarlos parcialmente de los cobros, pero también necesitamos que ellos nos apoyen, sobre todo en el tema de sostenimiento de la pandemia. Y efectivamente un acuerdo es que hasta el día 30 de junio vamos a mantener la merced conductiva, a fin de evaluar en el transcurso de este mes una serie de cosas que están pasando. Necesitamos actualizar padrones, necesitamos hacer alguna mejora, necesitamos entregar el segundo piso al mercado, y creo que ellos también tienen que entender de que este orden que se está tratando de hacer va a proceder siempre y cuando ellos apoyen decididamente para el logro del propósito. ¿Esto significa que se va a suspender temporalmente el cobro de la merced? Se suspende hasta el día 30 de junio. El día 27 o 28 me voy a reunir nuevamente para evaluar los acontecimientos. Acuérdense que hay dos situaciones que se meten en el tema del mes. Primero son las elecciones nacionales y segundo se viene la tercera ola. Puede que haya disposiciones nacionales que obliguen a cierres mucho más restringidos. Entonces eso significa que nosotros también tenemos que replantear algunos actos. Asimismo, el burgomaestre Tarapotino dijo que ahora espera que los comerciantes cumplan su compromiso, así como él lo viene haciendo. El dinero de la recaudación permitirá realizar mejoras en dicho establecimiento comercial. Reuní con los comerciantes, ha sido una reunión muy generosa, una participación masiva, importante. Me han escuchado y han entendido de que esto, en medio de esta situación sanitaria y de la reactivación económica, necesitamos manejar algunos aspectos, sobre todo sociales, y estamos con ellos en la lucha que siempre han pedido desde hace muchísimo tiempo, y creo que los vamos a sostener en la medida que también ellos colaboren para ordenar todo el tema del mercado, ¿no? ¿Ha tenido la oportunidad usted de ver, señor alcalde, sí, algunos sectores del mercado 3? Sí, muy deteriorado el mercado. Yo le pedí al área, ya voy a hacer un esfuerzo económico para poder intervenir pabellón por pabellón. Yo espero que una vez que se intervenga ellos se entiende que por lo menos un mes, mes y medio va a estar parado todo esto, así que corresponde a una acción propia de mejoras de las instalaciones. Digamos que hay la disponibilidad de parte de la municipalidad de seguir trabajando. Y es más, voy a hacer una posible entrega económica para poder por lo menos empezar a resolver algunos aspectos tan críticos de la infraestructura del mercado. Por su parte, Mary Quispe Chanta, presidenta del mercado número 3, confirmó que lograron llegar a buen acuerdo con el compromiso que ejecutará un nuevo estudio donde todos consensuarán para determinar el nuevo monto de la merced conductiva. El tema que nos ha llevado hoy día a la municipalidad es el mismo tema por el cual el día de ayer hemos hecho una marcha pacífica, que es el tema de la merced conductiva, que no estamos de acuerdo de que se haya incrementado a 50 soles. Por lo cual hemos llegado a buenos términos, porque por lo menos el señor alcalde dice que todo se rige a través de todo a nivel nacional. Estas elecciones se están moviendo a todo el mundo, principalmente a nosotros que somos los peruanos, que no sabemos cómo va a ser la economía, todo está incierto, los precios quieren subir y tantas cosas más. El mismo alcalde con los regidores y sus funcionarios va a venir a recorrer el mercado número 3. Se va a evaluar durante todo este mes, tienen todo el mes de junio para que evalúen la situación real del mercado número 3 y llegar a un consenso en el tema de lo que es la merced conductiva. Pero lo que sí tenemos claro es que todo hasta el mes de junio vamos a pagar los 28 soles. 28 soles. Todo hasta fin de mes de junio hasta están pagando. Hasta fines del mes de junio se va a pagar los 28 soles, para lo cual previamente tiene que haber una reunión para llegar a un consenso. Bien. Viendo de que este tema de la pandemia está también en un incierto, porque si bien es cierto, vemos que la gente también está vacunándose. Finalmente, la dirigente aseguró
que ellos están de acuerdo pagar más adelante el nuevo precio de la merced conductiva, pero antes se debe estabilizar la economía. Nosotros no vamos a pretender de que se mantenga toda la vida, porque tiene que haber mejoras en este mercado y convertirse en un mejor mercado, con una buena infraestructura y con un mejor acondicionamiento para recibir al público. ¿Ustedes están dispuestos más adelante a seguir las normas de poder pagar de repente un poco más, no? Por supuesto que sí, porque si no también cómo se mantiene un mercado, ¿no? Nosotros no estamos en desacuerdo en que se incremente la merced conductiva, sí, pero que después que termine esta pandemia. No nos oponemos a las mejoras y al desarrollo de la ciudad de Tarapoto, que eso es lo que se merece. ¿Cuál ha sido la accesibilidad a la conversación que ha tenido el alcalde de Tarapoto? Sí, muy buena, porque realmente ha tenido disponibilidad de escucharnos y nosotros también de escucharse, porque cuando uno quiere trabaja en un lugar así como un mercado, ambas partes tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar coordinadamente. Como dicen, mita mita, ¿no? La unión hace la fuerza. Si no, ¿cómo también? ¿Van a seguir en este tipo de conversaciones con la primera autoridad, señora Mary? Exactamente. Sí queremos continuar trabajando porque para el bienestar de nuestros compañeros y la tranquilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y que también las cosas se desarrollen dentro de todas las normas legales que amerita un tema de esto. ¿Cuántos son los comerciantes que han estado pagando o están pagando esa cantidad ahorita actualmente? ¿Los 50 soles? Sí, o los 28. Los 28. 826 comerciantes. 826 comerciantes. Porque hay algunos que sí, por el tema de que tenían miedo que les van a quitar sus puestos, sí han pagado 50 han soles. Estado pagando. Tampoco soles. Podemos desconocer eso. ¿Cuántos han estado pagando los 50 soles? Es algo de 150 personas. 150 personas. Ajá. Bueno, ya han llegado a un acuerdo. Esos 150 que han estado pagando, ¿van a volver a pagar los 28? Bueno, ese es un tema que la municipalidad lo tiene que manejar. ¿Ya? ¿Cómo? No lo sé realmente.